Bueno, enviamos un saludo bien especial a todos los que se conectan con nosotros en esta tarde, hoy en este recibimiento que le hacemos a las chicas de baloncesto. Ya terminaron el recorrido por las principales calles del municipio de Granada. En estos momentos se bajan de la chiva, que hizo pues como todas esas cosas, y acá en el colegio, en la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez, se va a realizar un acto protocolario de recibimiento a las niñas. Vamos entonces por aquí a tratar de conversar con algunas de las personas que han acompañado durante toda esta mañana este recibimiento. Voy a entrevistar al señor Daniel Hoyos, alcalde del municipio de Granada. Daniel, buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de Granada Estéreo. Muy buenas tardes, Jason, y a todos los que nos escuchan, ¿cómo están? Bueno, Daniel, el recibimiento de las niñas, todas esas cosas, toda esta alegría que hemos vivido el día de hoy, ¿o que estamos viviendo el día de hoy? Estamos viviendo, Jason, es verdad que es un momento extraordinario para nuestro municipio, para el colegio, esta representación que deja el nombre de la institución y el deporte granadino en alto, de verdad que nos llena de muchísima alegría, Jason. Vale la pena seguirle apostando el tema del deporte en Granada, Daniel, ¿cierto? Por supuesto, eso va dentro de nuestro plan de desarrollo, fortalecer y apoyar el deporte. Estamos comprometidos y esperamos que Dios nos siga permitiendo avanzar en este proceso tan bonito. Daniel, muchas gracias. Vamos a seguir entonces conversando con las niñas. Me imagino que estará aquí también en el recibimiento en el colegio. Sí, ya vamos también a hacer ingreso al colegio. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Me permito salir por acá un ratico también. Entonces, las niñas están por acá ingresando a el colegio, en la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez, la calle de honor que le hace todo el estudiantado de INEJACO, de la institución educativa Jorge Alberto Gómez. En sus manos llevan las banderas de INEJACO, de Granada y también la bandera de Antioquia, porque representaron el departamento en Pereira. Bueno, ahí estamos viendo entonces el ingreso a la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez, la calle de honor que le hacen los equipos o los grupos de la institución educativa Jorge Alberto Gómez. Bueno, vamos por acá entrevistando a las niñas. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue por allá? Muy bien. ¿Están contentas? ¿Cómo les pareció el recibimiento? Muy bonito. Bueno, estamos llegando por acá al colegio, la institución educativa de Alberto Gómez Gómez. ¡Uy! ¿Cómo me parece? Es el recibimiento que le hacen a la institución educativa de Alberto Gómez Gómez a estas chicas que llegaron desde Pereira. En este momento hacen el recorrido por la zona de sexto, del grado sexto, y ya voy a entrevistarlas, ya voy a conversar con ellas. Mientras tanto, todo el estudiantado la sigue, porque quiere, bueno, ellos ya acá también en el patio central las están esperando para el recibimiento que hace la institución educativa de Alberto Gómez Gómez, junto con la administración municipal de Granada. Y ustedes pueden verlo a través de nuestra emisora, el recibimiento que se hace en esta tarde. Y de fondo se llama Don Chichi también, que está haciendo el recibimiento. En este soldado se hizo el eje cafetero y se va a la capital 2024 de los intercolegiados representando nuestro hermoso departamento de Antioquia. Invitamos a las deportistas a que ocupen las sillas negras en unos momentos mientras hacen su presentación y para que se sienten entonces acá en las sillas que tenemos dispuestas para ellos. E invitamos
a la mesa principal a nuestro alcalde, el doctor Daniel Andrés Hoyos Yepes, a nuestra rectora, la hermana Azucena Incapié. E invitamos también entonces a nuestra coordinadora de deporte, Luis Fernando Alipé, para que ocupe las sillas de la mesa. Bueno, estamos por acá, vamos a entrevistar a algunas de las que apoyan este proceso de basquetbol acá en el municipio de Granada. Bueno, ¿cómo le ha parecido el recibimiento, todo el apoyo que le brindan ustedes a las niñas en esta tarde? No, me ha parecido súper bien, muy buena acogida de todo el municipio, súper. Usted es la mamá de una de las niñas, ¿cierto que sí? Bueno, la mamá de Melanie Quintero. Muy bien, ¿cómo recibió usted toda esta noticia, todo esto que están viviendo el día de hoy? Con mucha emoción, muy contentos, de verdad que es una alegría muy grande. Es una alegría muy bonita la que está viviendo hoy. Qué bueno que se siga apoyando a todos esos niños de parte de los padres de familia, de la administración municipal, ¿cierto que sí? Claro que sí, esa es la apuesta, eso es un vivo ejemplo de que sí se puede y que las instituciones apoyan muchísimo el deporte en el municipio y apoyan mucho a nuestros niños, nuestros jóvenes, que el deporte es la mejor salida para todos. ¿Y cómo le ha parecido también el apoyo de los demás padres para participar, pues para unirse al apoyo de las niñas? Ha sido muy bien, de verdad, mucho acompañamiento, mucha unión, todo súper bien, buena organización. Muchas gracias. Bueno, ahí están entonces las niñas. Por aquí vamos a entrevistar más que nos van a contar. Estelita por acá está también, que vienen a acompañar a las niñas. ¿Cómo les ha parecido el recibimiento el día de hoy? Es algo muy espectacular y la emoción que uno siente no alcanza uno a describir, porque saber uno que esas niñas representar un departamento es algo muy maravilloso. Bueno, ¿cuántos días fueron por allá en Pereira? A Pereira llegaron el jueves, pero de acá se fueron desde el miércoles. Muy bien, ¿y cómo fue la comunicación con ellos? De saber toda esa participación y acompañarlas telefónicamente y todas esas cosas. Todo fue muy bien, ellas muy pendientes, siempre dándonos información, todas nosotras como mamás y papás, muy pendientes de ellas, siempre llamándolas, preguntando cómo están y muy pendientes de todos estos partidos. Muy bien, y para una invitación para que sigamos apoyando el talento, todas esas cosas, ¿cierto? Como los padres de familia, seguir apoyando a las niñas. Sí, es muy importante apoyar a todas las niñas en esto. Uno dice de pronto que económicamente no se puede, sí, sí podemos, porque mire que si apoyamos a nuestras niñas, hacemos de que ellas salgan adelante y evitamos que sucedan muchas cosas, que ellas no se metan en situaciones donde no deben estar, que estén muy ocupadas en el deporte. Granada en el deporte ha salido muy adelante. Bueno, son las vivencias de los padres de familia y cómo han vivido todo esto, el testimonio de ser apoyados por apoyando a sus niños. Bueno, le agradecemos entonces a todos los que han estado con nosotros en este en vivo, y más adelante estaremos compartiendo mucha más información sobre este recibimiento y todos los resultados que tuvieron allá en la Perla del Loto, en las niñas de baloncesto.